tal? Mire, mi nombre es Juan, me dedico a la producción de huevos de aquí en la comuna de Bulnes. Comercializamos en la provincia de Ñuble. Fue tremendo, más que nada el verlo en vivo y en directo, el incendio sin poder hacer nada. Eso fue lo peor. El incendio fue un golpe grande, fuerte. Las pérdidas fueron cuantiosas y prácticamente del corazón donde se empieza, porque perdí la fábrica de alimentos, perdí todas las materias primas de la comida, de las gallinas prácticamente. No, si yo creo que en todo caso, le digo, lo que me pasó a mí, quizás fue lo menor, que podría haber sido la tragedia completa y haberse quemado todas las naves, salas de clasificación, embalaje, los pabellones de las gallinas, y las gallinas que murieron fueron por exceso de calor y la asfixia. Gracias a mantener toda la gente, ha sido gracias a la ayuda que tuve del CENSE y todas esas cosas, y la ayuda ha sido muy oportuna siempre, así que yo creo que eso ha permitido que pudimos ir renaciendo de las cenizas prácticamente y mantener a toda la gente ocupada y con muchas cosas y tratar de recuperar todo lo que perdimos. Yo soy encargada de todo lo que es manejo y eso. Bien, o sea, mi jefa es una persona muy perseverante, pone mucho empeño todo, y la ayuda, como insisto, ha sido fundamental. De lo contrario, no sé qué habría pasado. Si yo y todos mis compañeros, gracias a la ayuda que recibió mi jefe, estamos trabajando y el apoyo, apoyándolo a él todos los días. Quizás el no echarse a morir y decir que uno puede, entonces con esfuerzo y todo y voluntad, yo creo que se puede surgir de nuevo. Uno, el ser beneficiado con todo lo que se me ha dado, y la ayuda fue muy oportuna, que no me imaginé nunca que podía ser tan rápida y eficiente. O sea, no tengo nada que decir, sino que agradecer.